Muy bien, el Thanos del 2014 se vino hacia el futuro. ¿Qué plan tienes en específico? Para empezar, ¿qué estás Me haciendo? preparo para interrumpirte, pero Ok, continúa. supongo que diseñé un buen plan. No, claro que no lo fue. ¿Sabes cómo lo sé? Porque te moriste. Por suerte tengo un amigo en la TVA que te sacó de esa línea del tiempo. Bueno, entonces, ¿qué debía hacer? Tenías un video completo en el cual sabías todo lo que te iba a pasar y podrías haber armado un plan perfecto. Pudiste haber seguido tus cosas hacia esa línea temporal y luego usar las gemas de manera diferente si querías. Triturar el universo en átomos o algo parecido. En cambio, creaste un universo alternativo en el cual no sabías ni maldita idea de lo que te iba a ocurrir en el futuro. Y pues luego, ¿qué ocurrió? No lo sé. Te borraron de la maldita existencia, ¿o no? Podría haber visto el video y manejar las cosas de una manera un poco diferente. Y pues tendría que esperar, no sé, 4 años. ¿Sabes lo raro que es que un villano muerto tenga un propio video de su futuro en el cual vas a ver que va a ser asesinado? ¿Solo para acelerar el desarrollo de personaje y las motivaciones? Ah, pues de hecho yo trabajo con ese tipo de tipología. Al que le pasó exactamente lo mismo, pero aún es demasiado raro. ¡Y lo desperdiciaste! Mira, ya pues, fui un imbécil. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y si no pudiste Esto esperar? se volvió un poco incómodo. Quiero salir de aquí. ¡Abran fuego! ¡Ay, santo cielo, señor! ¿Estás seguro que lo quiere hacer? ¡Está su auto! ¡Y es nuevo! ¡Solo háganlo! ¿Ya lo ves? Yo soy inevitable. Y yo te voy a cobrar todo esto.